난도 응. 짜장면 응. 김치 베드리또 베드리또 응. 베드리또 놀러 왔대 미니 아베가 베드리또 이거 이거 일하는 데 놀러 왔대 아 근데 베드리또 들어가고 어디서 줄까? 응, 응. 아, 새우는 빼. 새로 난 것들이노. La cena. Pedrito va a comer esta carne. Esto es muy y cebolla. Chao. Hola amigas, miren, vino una película nueva de terror. Che, irumo, che. Palilebam. Miren, hoy voy a romper el ayuno después de 28 horas, 27 horas. Pero no voy a comer mucho, ¿eh? Bueno, pero hace 28 horas que estoy haciendo ayuno intermitente. Hasta mañana de noche no voy a comer. Y vamos a mirar esta película. Hoy vinimos desde la ciudad donde está Pedrito trabajando. Pedrito Yaxo. Yaxo. ¿No va a ir al Norevan? No. No, no va a ir. Me hizo promesa. Bueno, chao amigas y amigos. Bye, bye. Están amigas y amigos, miren, estoy maquillada hoy. No, es que hoy tuve un live con un amigo en un canal. Entonces me maquillé porque estaba horrible en la mañana. Me levanté que era un monstruo. Y ya quedé maquillada. Ya es de tarde. Bueno, les cuento que hoy es el cuarto día de ayuno intermitente. De ayuno intermitente. Y que voy muy bien, o sea, no he comido nada en 4 días todo el día hasta la cena. Y tampoco como mucho en la cena, como que me quedó el estómago más chico ya. Así que bueno, no sé. Miren, les voy a mostrar que compramos ayer con Pedrito en el Costco. Pedrito quería, dice, tortilla, decía Pedrito. Y yo no le entendía. Y lo que él quería era los burritos que compramos. Les voy a mostrar. Son burritos que vienen ya hechos. Solo hay que calentarlos en el microondas. Claro, no son como los auténticos de ustedes de México. Pero bueno, es lo que conseguimos aquí. 3 bolsas por 15 mil. Chay, man. ¿Mansacho no? ¿Eh? $14 más o menos. Eran 3, 6. 9. ¿Y ahop qué? Burrito. 9 burritos, $14. Baratos. Bueno, les voy a mostrar que viene la bolsita. Ya que ponte. Miren, este dice Real Mexican Burrito. Real Mexican Burrito. Chipotle Salsa Chicken. Chipotle Salsa Chicken.
Así que bueno, vamos a probar la salsa chipotle, que nunca la probé, aunque no sean originales. Y este es Real Mexican Burrito Pepperoni Triple Chichu. Pepperoni Triple Chichu, o sea, triple chichu pepperoni. Así que esto vamos a probar. Vamos a que Pedrito pruebe. No sé cuál es cuál. Tato, cate molánega. Ane. Ah, dice que lo cortemos al medio. Así vemos cuál es cuál. Y con Janato. A ver este. Por lo que adentro nos vamos a dar. Tocate. ¿Qué hay? ¿Atada? Con doracha, igual. Ya lo veo. Parecen iguales adentro. Yo acá toca con. Ah. Y con eco. Vamos a probar estos burritos. Y también hice una ensalada. Quedó pollo de ayer de Costco. Hice una ensalada de papas y una ensalada de tomate. Hola, Pedrito. Hola. Neil, Pedrito, canda. ¿Qué ketchup? Mm. Pedrito le quiere poner ketchup, creo, al... Ah, sí, tenemos el pollo que nos quedó de ayer de Costco, la mitad. También hice una ensalada de tomate y verduras para mí, porque ellos no comen, por lo general, mi ensalada. Y también hice papas con huevo y zanahoria. Una ensalada de papas con huevo y zanahoria. Así que bueno, esto vamos a comer. Pedrito, jambón mogopa. Burrito. Vamos a hacer que Pedrito pruebe burrito. ¿Tuco? ¿Más eso? Yo voy a probar también. Mm. Este creo que es el de pepperoni. Mm. Qué rico. Ahora este. Riquísimos los dos, me gustaron. Les voy a mostrar algo ahora. Es el drama que seguimos mirando. Misto Sunshine. Es de la época cuando empezó Japón y vino a Estados Unidos, a Corea. Bueno, aquí como les mostraba, tenemos la ensalada. Compré todo en Costco ayer, los tomates, las verduras, el pollo de Costco que nos quedó la mitad. Pedrito sirvió las ensalada de papa y huevo y zanahoria. Bueno, nos vamos. Este es el actor de esta telenovela. Bueno, amigas, vamos a saludarlos. Chao, que tengan una excelente semana. Los queremos mucho. I love you. Sarané. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bueno, no miren mis desastres, como siempre, yo no cambio más. Les cuento que hoy es lunes y Pedrito se fue otra vez a trabajar a la ciudad. Quedamos de que, bueno, se va a tratar de interponer ante el jefe y solamente ir a tomar un trago con la comida y después irse para su casa, para su habitación. Así que vamos a ver, hoy me llamó y se fue a acostar temprano después de trabajar porque ayer salió de madrugada porque no tenía sueño. Y se fue de madrugada como a las 12 de la noche y llegó como a las 3 de la mañana a su habitación. O sea que no durmió muchas horas y hoy trabajó, así que estaba cansado. Les cuento que ayer cuando fui a Costco compré unos tipos ravioles, son ravioles de hongos. Y estoy haciendo un tuquito, les voy a mostrar. Ya han visto en mi canal ahí recetas con mi tuco, pero voy a bajar esto, así ustedes pueden ver. Ahora tengo un trípode nuevo que me compró Pedrito. Bueno, les cuento que
Compré, vieron que compré carne picada, no voy a ponerle mucho. Voy a apagar el fuego porque tengo que cortar. Tengo que cortar un poco de pimiento verde para ponerle también al suco. Pimiento verde. En México no sé si se llama pimiento también, este que no pica, que solo es verde, rojo, amarillo. No sé si también le dicen chile, de qué nombre, o cómo le dicen el paprika. Yo le pongo carne picada, cebolla y pimiento si tengo. Como hoy tengo, le voy a poner pimiento. Le puedo poner carne picada o cualquier carne que tengo. Y bueno, les cuento que estoy haciendo el ayuno intermitente. Y voy por mi quinto día. Me siento muy bien. Solamente hago una comida al día. No desayuno pan ya. No como azúcar todo el día. Paso más de 20 horas sin ingerir alimento para depurar mi cuerpo y acostumbrarlo a ingerir poco alimento y llenarme con poco. Así puedo hacer una dieta saludable que me mandó una amiga de Uruguay, que ella está bajando mucho con eso. Y me hizo el favor de mandarme la dieta que se la mandó un nutricionista de mi país. O sea que para mí es lo mejor, un nutricionista de mi país, porque comemos de esa manera en mi país. Si voy a un nutricionista de Corea, me va a mandar comidas coreanas en la dieta. Y a mí, la verdad, que comer comida coreana todos los días no me gusta. Prefiero hacer mis comidas de mi país. Más si no está Pedrito para comer a mí y mis hijos. Bueno, compré carne picada y compré la salsa de tomate, espero que la estoy sacando. La salsa de tomate que en Estados Unidos vi que hay, porque mi amiga Moni, las delicias de Moni, una uruguaya en Texas, que tiene su canal de comidas. Ella también usó esta salsa ragú. Y yo le dije, wow, yo cuando voy a Costco compro esta salsa. Es buena, rica y barata. Buena, bonita y barata, las 3B. Entonces con esto me voy a hacer un suco. Y también le voy a poner un poquito de ajo. Que tengo ajo molido. Ajo molido, ajo molido, ajo molido. ¿Dónde estás? No encuentro mi ajo ahora. ¿Dónde está? Bueno, tuve que limpiar toda la heladera también para traer los nuevos alimentos de Costco. Bueno, aquí tengo pasta de ajo molido. Le pongo... También le pongo un poco de pimienta y sal. Saben que no tengo muchos condimentos. Pimienta. Y un poquito de sal. Y voy a comer ravioles frescos después de mucho tiempo. Ahora les voy a mostrar los ravioles que conseguí en Costco. No me acuerdo qué precio. Voy a tener que buscar el ticket. No tengo por ahí para mostrarles cuánto me salió. Son dos bolsas de 250 gramos. O sea, 500 gramos de ravioles. Tal vez este truco me sirva para hoy, mañana, porque hoy solo voy a hacer una bolsita de 250 gramos, porque Peor por general no come. Y la otra bolsita la hago mañana. Bueno, yo no sé si ustedes hacen el truco de esta manera, pero este truco está muy bueno para acompañar las pastas secas o... Voy a lavar este traste que me quedó acá, que estaba en la heladera. Estos trastecitos que usamos para guardar restos de comida en la heladera. Como limpié toda la heladera, le podemos poner un poco de agua porque está muy, muy fuerte la salsa. Y ahora voy a poner agua para calentar
para hacer los ravioles. Ay, qué rico. Ay, compré queso rallado también. Compré queso rallado. Les voy a mostrar los ravioles. Este blog lo voy a subir hoy porque va a ir combinado con varios. Hace tiempo que no les subo blog. Miren. Ravioles. Dice rana, ravioli, funghi porcini. Porcini mushroom. Tienen hongos. Así que esta va a ser, si Dios quiere, mi cena hoy. También compré ananá, compré bananas, jugo de naranja español. Dice número uno en Italia. 3 minutos se cocinan. Así que bueno, voy a estar de fiesta. Aparte compré queso rallado que les mostré, parmesano. Le voy a poner un poquito más de agua porque esta salsa es muy... es muy fuerte. Le voy a poner un poquitito de azúcar para cortarle un poco la acidez. Mi mamá le ponía un poquito de azúcar para cortarle la acidez. Está lloviendo todo el día hoy, ayer y mañana parece que también. Así que les cuento que está lloviendo. Ay. Bueno, aquí tengo el parmesano que compré también. Pedrito me compró todo. Él me lleva y que yo elija las cosas para cocinar. Y bueno, como él no está, puedo cocinar. Así come también cualquier cosa. Miren, queso parmesano. Ahora sí puedo comer pastas con queso. Y polenta también con queso. Porque la polenta sin queso como que no me agrada. Bueno, amigas, en un ratito, cuando ya esté todo pronto, les sigo grabando más para este vlog que voy a subir especial. En un ratito nos vemos. ¡Chao! Bueno, amigas, ¿saben qué? Voy a usar, abrir una caja nueva que tenía guardada de sartenes que me habían regalado con una compra que hizo Pedrito. No me acuerdo de qué. Dice Home Chef, Home Chef Pre-Pan 2. Acá hay dos sartenes que nos regalaron con una compra que hizo Pedrito, creo que de la computadora mía, de mi notebook. Y le habían regalado estos sartenes y los tenía guardados en la caja. Así que los voy a sacar y yo voy a empezar a usar uno, voy a tirar uno. Un sartén que tengo ya viejísimo y está feo, entonces voy a usar este nuevo. Miren, más que campeón hace comidas, también panqueques. Así que tengo uno y dos. Pero solo voy a usar ese porque este es un wok, más bien. Es un wok, entonces wok ya tengo. Estoy usando, tengo dos o tres. Así que este lo voy a guardar, seguir guardándolo. Y voy a usar solo el fry pan, o sea, el sartén este que es como para hacer huevos y eso. Nuevo y panqueques para mi piol. Capaz que le compro después un sartén chiquito para panqueques. Así que bueno, voy a seguir guardando uno en la caja que es el wok. Y voy a empezar a usar este nuevito. Que lo tenía ahí guardado, ¿para qué? Voy a tirar ya que tengo una bolsa de basura grande para tirar. Voy a aprovechar y voy a meter el sartén que ya está re viejo adentro. Ahora sí, en un ratito nos vemos. Bueno, amigas, miren. Ahí puse los ravioles. ¡Wow! Ravioles de hongos y no sé qué más. Si tiene carne o algo adentro, no sé, o queso. Pero de hongos son. Bueno, Pioli dijo que no quiere comer, así que voy a comer un paquete hoy y uno mañana de 250 gramos. Ahí tengo salsa ya de tomate, así que esperar solo 3 minutos y van a estar pronto los ravioles. Y después les muestro cuando vayamos a comer. Bueno, amigas, miren, ya quedó pronto todo. Ya me quedaron pronto los ravioles. Les cuento que... con lo que hice de tuco, me alcanza para 2 días.
O sea que me voy a guardar lo que me sobró para comer mañana. Les voy a mostrar cómo quedó. Acá está Kimchi que quiere comer ravioles, parece. Bueno, así quedaron los ravioles, miren. Qué ricos. Con mi salsa, el tuco de tomate con carne, cebolla, paprika y condimentos. Así que bueno, me voy a servir y voy a comer ravioles después de mucho tiempo, muchos años. Creo, sin mentirles, que hace como 5 años que no como ravioles frescos así. 5 años. Ya voy a romper mi ayuno. Voy a abrir el queso porque ya no me siento bien. Ya pasaron más de 20 y pico de horas. Estoy con el ayuno, así que ya lo voy a romper a esta hora. Va a ser mi primera comida desde anoche. Yo sé que bueno, esto tiene calorías, pero bueno, tampoco nos probemos privar de todo. Bueno, aquí está, miren, qué delicia. Aquí está Kimchi que quiere comer ravioles también, me parece. Vamos a probar los ravioles, cómo quedaron. Deben estar muy calientes. Kimchi quiere ravioles, pero no le voy a dar, ya comió su comida. Está riquísimo. Mi tuquito, carne. Me faltaba una comida así. Buenísima. Bueno, amigas, voy a cenar y les voy a editar este vlog. Así que seguro que mañana lo van a ver. Bye, bye.